Muy buenas noches, muy buenas tardes y muy buenos días. Comenzamos nuevamente demoliendo mitos de la política en vivo a las 11 y 14 minutos de la noche desde la ciudad de Berlín, Gélida Noche. Por aquí comenzamos la transmisión número 99. Con un tema más que especial, porque en la transmisión de hoy vamos a establecer el foco en la ministra de Asuntos Exteriores de Alemania, la señora Annalena Baerbock, sobre la cual la semana pasada aparecieron documentos reveladores respecto a su historia familiar. Más concretamente respecto a su abuelito, un muy simpático abuelito nazi, sobre el cual aparecieron revelaciones desconocidas hasta el momento. Así que en la transmisión de hoy vamos a presentar las revelaciones, como así también las vergonzosas reacciones de los medios alemanes con alguna excepción, alguna honrosa excepción. Comenzamos entonces por ahí ya con varios demoledores y demoledoras conectadas como Martín Muñoz desde México, Víctor Clemente desde Alicante, eh, Agro Red Norte desde Piura, Perú, Beatriz Pulido, como siempre nos acompaña desde la moderación, desde la, la Ciudad de México, la queridísima Ciudad de México, DF. Comencemos entonces con esta bomba, esta bomba informativa surgida la semana pasada en la revista BUNTE. Vamos a... Presentar. en primer lugar la publicación de bild referida a las revelaciones surgidas en la revista bunte eh, comienzo por bunte bunte en, re, en realidad la revista bunte carece de interés en la política como tal representa una publicación dedicada a la prensa del corazón como la llaman a El Chusmerío, Los Chimentos, algo así como la revista Hola en España o la revista Gente eh, en Argentina. Sin embargo, la semana pasada en su edición impresa presentó esta bomba. Lamentablemente carecemos de acceso a esa publicación impresa porque no, no apareció en en línea, por ende vamos a presentar la primera eh, noticia o la primera publicación de esta noticia en los medios digitales y por cierto la más popular de todas, eh, la noticia a partir de la cual comenzó la difusión de esta bomba y por cierto esta noticia publicada aquí por Bild, esta columna publicada por Bild, recordemos una vez más eh, las características de este eh, matutino, llamado Bild, eh, Bild en alemán, la palabra Bild, que representaría? Cuadro, imagen, ¿sí? Imagen, cuadro, esa la traducción literal. Esta la publicación más popular de Alemania y si no recuerdo mal, el matutino con más tirada en el mundo. Una publicación de carácter amarillista, un eh, pasquín... Eh, Abiertamente sensacionalista, algo parecido al eh, The Sun eh, británico. Bueno, esa, esta es la publicación eh, a partir de la cual comenzó este escandalete, la publicación de eh, el eh, matutino Build, con este título: Mi abuelo. Y los nazis, documentos revelados. Por momentos pueden aparecer en la traducción del navegador errores. En ese caso yo los voy a rectificar, pero hasta aquí más o menos todo entendible. Mi abuelo y los nazis, lo que la ministra de Asuntos Exteriores no sabía sobre su abuelo Valdemar. Eso de no sabía, según la propia ministra. Ya comenzaron las dudas al respecto. Y aquí, como ilustración, una foto de la ministra tomada la semana pasada sobre eh, el, el fondo de um, una foto de su abuelito, del abuelito Valdemar. La ministra de Asuntos Exteriores Berbock y su abuelo Valdemar no quiso ocultar sus lágrimas cuando Marcel Raif, un periodista, Habló hace una semana en el Bundestag en memoria de las víctimas del nazismo. Sirvió como coronel de la Wehrmacht, bueno, del, del ejército, en la Segunda Guerra Mundial y no habló de ello durante décadas. Eh, la foto, efectivamente, de Annalena conmovida, con lágrimas en los ojos, en una significación para mí verdaderamente lamentable, considerando la política guerrerista de esta. Señora, bueno, la semana pasada un eh, periodista eh, realizó, eh, un periodista descendiente de judíos, un periodista bastante renombrado aquí en Alemania, en el marco de una sesión especial en el Parlamento Alemán, realizó un discurso, realizó eh, una eh, ponencia eh, pública. Eh, en la cual recordó bueno, los sufrimientos de su padre eh, nazi, como los de toda su familia, algo naturalmente eh, muy emocionante, pero que precisamente apareciese la ministra Verbocaí y hace como eh, un eh, pollito despellejado, no respondió de ningún modo a. Eh, el convencimiento de esta ministra o su ablandado corazón sino a una escenificación verdaderamente patética y sobreactuada. pero bueno, aquí el contraste. no, Los, el llanto por las víctimas del nazismo, mientras que su abuelo participó activamente en el nazismo, según las revelaciones eh, recientemente publicadas, una vez más primero por la revista bunte en su edición eh, impresa y Posteriormente recogidas por Bild. Eh, como aclaración, el hecho de que su abuelo hubiese participado en el nazismo no determina de ningún modo que ella presentase simpatías por el nazismo. No podemos responsabilizar a las personas por los crímenes cometidos por sus abuelos o por sus padres. Cada quien debe responder por sus actos. Pero claro, cuando una ministra eh, patrocina eh, las masacres perpetradas, por el gobierno de extrema derecha de, del premier Israelí Netanyahu contra eh, los civiles indefensos eh, en Gaza, y en particular contra muchísimos niños, o bien cuando una ministra eh, motoriza una guerra eh, hasta el último ucraniano, como de alguna manera caracterizaron eh, en, en varias ocasiones los líderes occidentales al, a, a la estrategia destinada o a la estrategia asignada a Ucrania, ¿sí? cuando una ministra patrocina la guerra en Ucrania sin acometer ningún intento de eh, negociación para la salida acordada del conflicto, bueno, ahí sí aparecen las dudas respecto a la importancia del legado familiar. Pero presentemos eh, más concretamente las revelaciones eh, en, 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 en detalle. ¿Qué necesitan saber los nietos sobre sus abuelos? ¿Qué dice una ministra de Asuntos Exteriores alemanas, alemana sobre su abuelo y la Segunda Guerra Mundial? Annalena Baerbock, perdón, de 43 años a quien le gusta hablar en eventos conmemorativos sobre su abuelo Valdemar, nacido en 1913 y muerto en 2016 a los 103 años y las lecciones que aprendió de su historia de guerra, ahora se hace esta pregunta, ¿sí? ¿Qué necesitan saber los nietos sobre sus abuelos y qué dice una ministra de Asuntos Exteriores alemana sobre su abuelo y sobre la Segunda Guerra Mundial? Debido a que ahora la revista, la publicación BUNTE cita el expediente de la más del ejército de Valdemar Berbock, bueno, debido a eso aparecen estas preguntas. Esta es la forma de redacción muy particular de este, de este matutino build con preguntas, respuestas, sin una formulación clara de los párrafos, algo muy sencillo para la lectura, eh, pero bueno, eh, la, 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 la información de todos modos bastante... Clara. El Bund, esta, esta publicación, este, este, perdón, este, semanario, eh, esta pre este semanario dedicado a la prensa del corazón, eh, presentó este expediente del ejército eh, alemán, en particular del de ejército alemán durante el, el nazismo, respecto a Waldemar Beabok, el abuelo de. Ana Lena. Durante la guerra, el abuelo de Ana Le Ana Lena trabajó como ingeniero en una unidad que reparaba cañones antiaéreos, armas antiaéreas. El expediente contiene la evaluación de que el coronel eh, K -A o así lo llamaban, en significado de esta abreviatura oficial de guerra, el coronel eh, Valdemar Berbock no solo. Es un oficial, sino también un ferviente partidario del nacionalsocialismo. Contextualizo un poco. En ese entonces, eh, las Fuerzas Armadas Alemanas, nazis, eh, realizaban informes, realizaban reportes sobre sus integrantes y mucho más aún de sobre sus, eh, sobre sus oficiales. En esos reportes, naturalmente, presentaban eh, eh, el, el, las acciones o presentaban eh, un, una evaluación de eh, el trabajo de los soldados y de los oficiales en términos militares pero naturalmente también realizaban una evaluación de su convencimiento como nazis, o en todo caso presentaban las dudas respecto a su ideología, si solamente participaban como soldados sin mucho convencimiento, o si verdaderamente aparecían convencidos de la locura del nazismo. Bueno, evidentemente el abuelito, eh, abuelito Baldi, así lo podríamos llamar a Valdemar, eh, efectivamente aparecía fuertemente convencido de la locura nazi. Literalmente dice que es un nacional nacional socialista incondicional. Ha leído el libro de Hitler Mein Kampf y está completamente basado en el nacional socialismo. Recuerden que nacional socialismo básicamente llamaban los nazis al partido nazi, el partido nazi en realidad presentaba el nombre de Partido Nacional Socialista eh, de Alemania o Nacional Partei Deutschlands en alemán, sí. Eh, según los archivos federales, en los expedientes personales casi siempre se encuentran frases como se mantiene firme en la cosmovisión nacional socialista o representa la cosmovisión nacional socialista y sabe transmitirla a sus subordinados o un Estado nacional impecable, actitud socialista o nacional socialista. Aquí evidentemente un error de la traducción, quizás lo pueda. Ahora sí, eh, representa la Cosmovisión Nacional Socialista, eh, sabe re, eh, distribuirla entre sus subordinados y presenta una posición eh, sin, sin, eh, eh, sin inconvenientes o sin... Sin problemas, o fuertemente nacionalsocialista. socialista no recuerdo exactamente la, la, la traducción de ese adjetivo. ¿no? Sin intermediarios, una, algo así, más o menos. ¿Sí? Bien. En 1944 se le concedió la cruz al mérito de guerra con espadas. Un alto, eh, una... Um, un galardón militar eh, par, de, de uh, muchísimo valor entre los nazis. Por aquí, la bajada de la foto, simplemente un soldado, también un ferviente partidario de los nazis, eh, Valdemar Verbock, muerto a los 103 3 años, no quiso hablar de ello durante décadas. Dijo tarde: Estuve en la Wehrmacht, estuve en las Fuerzas Armadas Alemanes, Alemanas Nazis. Verbock aparentemente no sabía nada. Sabían Alena Verbo cuando mencionaba a su abuelo en sus discursos que él no solo era un oficial de entre 20 y 30 años, sino quizás también un nacionalmente profundamente, un nacional socialista profundamente convencido. Preguntó Bild. La respuesta de su ministerio. No respondió ella, sino que su ministerio respondió. La ministra de Asuntos Exteriores no conocía los documentos. Qué llamativo. Bueno, quizás no estaba, no parecía familiarizada con estos documentos, pero de seguro parecería familiarizada con los pormenores de la historia de su abuelito, ¿verdad? De lo contrario, podríamos por lo menos caracterizarla como poco interesada en, la histori en su historia familiar y en la historia de Alemania, algo bastante importante para un ministro de Relaciones Exteriores o de Asuntos Exteriores. Pilt lo sabe, el abuelo y la guerra durante décadas fue un tema delicado en la familia Baerbock. Cuando Baerbock, y el ex ministro de Asuntos Exteriores, Joska Fischer, responsable, por cierto, de la participación alemana en el bombardeo a Yugoslavia, otro verde, históricamente pacifista devenido un guerrerista, cuando hicieron campaña en 2021 en el puente germano polaco en eh, Frankfurt Oda, Berbock también habló de que su abuelo estuvo allí durante la guerra. Yo recuerdo esa intervención durante la campaña. El padre de Analena Berbock llevaba décadas discutiendo con su padre Valdemar porque el mayor no quería contarle al niño nada sobre él ni sobre la guerra, porque él, como millones de otros retornados de la guerra, permaneció en silencio. Bastante condescendiente el artículo, ¿no? Eh, todo achacado al viejito nazi, al abuelito de 103 años. Eh, la falta de interés en tanto haber realizado investigaciones familiares, eh, tanto el hijo de Valdemar Baerbock como la nieta de Valdemar Baerbock, Ana Lena, eso no aparece en ningún lado. Solo cuando la exposición de la Wehrmacht eh, recorrió, Alemania, finales de los años 90, el abuelo Valdemar encontró las palabras. Yo estuve en la Wehrmacht, sí, en la Wehrmacht una vez más el ejército. Se sienta y escribe un cuaderno familiar también sobre expulsión y guerra, nadie de la familia Werbock tampoco investiga los archivos de la Wehrmacht. Bueno, acá sí mencionado, ¿sí? Aquí en la bajada de la foto, cuando el legendario periodista Marcel Reif habla de él y de su padre judío en la conmemoración del holocausto, Verbock se siente abrumada por los sentimientos y pensamientos sobre sus propios hijos. No sobre el abuelito, evidentemente. Cuando eh, Valdemar Verbock murió el 24 de julio de 2016 a la edad de 103 años, dejó el pequeño libro de familia a sus nietos. En él se lee la frase: Qué suerte tan increíble tienes de no tener que vivir la guerra. Cuando su nieta Analena Berbock se preparaba para convertirse cinco años después en la primera ministra de, Relaciones, de Asuntos Exteriores en Alemania de posguerra, el abuelo Valdemar apareció en su libro, Ahora, un libro titulado Ahora, el libro de eh, Analena titulado Ahora o titulado Now, un libro de campaña publicado por ella eh, en 2021, si no recuerdo más, eh, en su campaña eh, hacia eh, la hacia el cargo de, de canciller alemana, de primera ministra. Eh, naturalmente no pudo eh, aparecer en el primer lugar, pero sí realizó una elección relativamente buena y eso determinó que el Partido de los Verdes pudiese generar una alianza con eh, el Partido de la Socialdemocracia, con el Partido de los Liberales también, y en esa alianza ella... Eh, fue comisionada con el cargo de ministra de Relaciones Exteriores. En ese contexto apareció su libro llamado Now, Ahora. Y cuando habla de Europa en Frankfurt Oda en 2022, habla de la guerra del abuelo y lo que vivió exactamente en ese lugar. En enero de 1945 llegó desde el este al actual Slubice y luego a Frankfurt Oda. Eh, ahora vamos a presentar lo dicho por Annalena Verbuck en aquel momento, en, tanto en ese acto como en su libro de campaña, antes de que, de que apareciesen estas revelaciones, porque efectivamente recordaba a su abuelo, pero no lo recordaba en términos condenatorios, sino que lo recordaba en términos bastante alegres, de alguna manera. Ahora se queda para siempre. La pregunta era el abuelo de Verbock algo más que solo un soldado. Su abuelo se llevó la respuesta a la tumba. No, no, de respuesta a la tumba nada, mi querido amigo. Eh, mucho más que solo un soldado, un soldado convencidamente nazi. Sí. Eh, aquí una nota ligada. Cuando no, no pueden, no pueden presentar una noticia de este tipo sin una referencia a Rusia, ninguna relación de esto con Rusia. El abuelo de la ministra de Asuntos Exteriores, un nazi convencido, eso no determina la ideología política de la nieta, naturalmente, más allá de las barbaridades llevadas a cabo por esta señora, pero no pueden abandonar el tema de obsesión de los medios alemanes. El Kremlin, el abuelo y el ministro. Cuando el Kremlin lanza una campaña de mentiras contra Baerbock entre en 2021 y 2022, el abuelo Valdemar también aparece una y otra vez. Los locutores del Kremlin en Alemania titulan a la la reunificación de Europa sobre los hombros de su abuelo de la Wehrmacht. Verbock sigue los pasos de su abuelo. Con ello se pretende reforzar la imagen de Alemania como, un, como enemigo de Rusia. La onda propagandística de RT Deutsch en 2022. Nos queda preocuparnos de que su lucha y su Europa no se parezcan en nada a las ideas de su abuelo y que la reunificación que celebran eh, Europa no tenga lugar si se miran los modelos históricos. Bueno, a la luz de eh, todo lo sucedido después, eh, las palabras de RT en alemán de 2022 no parecían eh, muy alejadas de la realidad en cuanto a la preocupación del la influencia del abuelo en la, en la nieta, pero bueno, esta es la noticia presentada de manera muy condescendiente en el eh, BILD. Eh, no solo eso, sino que acompañaron además eh, esta publicación con algo todavía más condescendiente. Yo lo caracterizaría directamente como totalmente patético, totalmente patético. Esto de aquí vamos a presentarlo también para de alguna manera determinar la exoneración de cualquier culpa de analena o de cualquier sospecha o de cualquier eh, malentendido, por llamarlo de alguna manera. Este uno de los... Eh, principales columnistas de este, de este pasquín amarillista llamado Bild, de este periódico sensacionalista. Y en esta columna titulada Querida Analena Berbock, el señor Wagner, este columnista, Franz Josef Wagner, básicamente presenta, presenta una carta destinada a Analena Berbock, titulada Querida Analena Berbock. Atención a las cosas puestas acá, porque verdaderamente generan vergüenza ajena. Querida Analena Berbock, también sé poco sobre mi padre. Él es un vacío en mi vida. Extraño los años que estuvo en la guerra como tu abuelo. Cuando mi padre, que volvió de la guerra, llegó a mi vida, yo, yo ya sabía andar en bicicleta. Era un hombre delgado con los pies congelados. En el pueblo donde crecí, los hombres regresaban sin brazos ni, pier ni piernas. Mi madre aplicó crema en las piernas rojas de mi padre con leche que ella había pedido. Nunca habló de la guerra. Más tarde, cuando murió, supe que había sobrevivido en el cadáver de un caballo. Crecí en los años 50, sonó Capri Fisher desde la radio portátil. O sonaba Capri Fisher desde la radio portátil. Experimen experimenté el milagro de Berna. Se entregó el Volkswagen número un millón. Auschwitz fue algo que salió en la televisión con fotografías en blanco y negro. Ahora que millones de personas se manifiestan contra la derecha, nietos e hijos se preguntan, ¿qué hicieron nuestros padres durante la era nazi? Ya no podremos, ya no podemos hablar con ellos. Lena Berbock tiene 43 años, sus dos hijas tienen 9 y 13. Es su bisabuelo el que estuvo en la guerra en casi Todas las familias alemanas hay un abuelo que guarda silencio sobre los horrores de los nazis. Saludos cordiales, Franz Josef Wagner. Una carta exoneratoria debido a que, según este señor, en casi todas las familias alemanas hay un abuelo nazi que guarda silencio sobre los horrores de la guerra, lo cual en primer lugar representa una mentira. Eh, representa una mentira porque no... Todos los abuelos alemanes participaron convencidamente en el nazismo, eh, sí participaron en la guerra, naturalmente, pero no todos eh, aparecían fervientemente adscritos al nacionalsocialismo, ni mucho menos. Eh, muchos, de hecho, lo rechazaban en su foro interior, pero claro, en el marco de una dictadura tampoco podían exteriorizarlo. En segundo lugar, eso por un lado. En segundo lugar, eh, muchos de los eh, alemanes de aquel entonces posteriormente sí eh, exteriorizaron lo sucedido en la guerra, realizaron una autocrítica, un mea culpa, participaron a sus hijos y a sus nietos de las barbaridades llevadas a cabo por el nazismo. Así que esto de un abuelo en silencio también representa una mentira en ese sentido. Tercer elemento. Aún si apareciese un abuelo nazi en silencio, representa una obligación de sus hijos y de sus nietos determinar lo sucedido en aquel tiempo y más aún lo llevado a cabo por uno de los familiares propios de la familia, uno de los tuyos de alguna manera. ¿sí? Así que este intento de exoneración verdaderamente lamentable, paupérrimo. Aquí podemos presentar otro de los muy, muy eh, condescendientes artículos respecto a esta situación. Ella no realizó declaraciones al respecto, solamente respondió el ministro, el ministerio, pero ella no realizó eh, declaraciones. Yo en su lugar hubiera respondido personalmente. Claro, no quiere su imagen angelical enchastrada con estas cosas no tan desagradables presentemos ahora otro reporte más en este caso de la publicación Focus también eh, esta una publicación liberal conservadora especializada en temas económicos eh, presentemos primero el video eh, ¿tú? Die deutsche Bundesministerin Annalena Baerbock hat sich in der Vergangenheit häufig zur NS-Vergangenheit ihres Großvaters Waldemar Baerbock geäußert. La ministra de relaciones exteriores se ha, se ha referido en varias oportunidades a el pasado de nazi de su abuelo Waldemar. Laut Wehrmachtsakten, aus denen das Magazin Bunte zitiert, war Waldemar. Según las actas del ejército alemán citadas por Bunte. Berbok nicht nur Offizier, sondern auch ein Zitat bedingungsloser Nationalsozialist. según estas actas el abuelo Valdemar no era solamente un oficial, sino literalmente, o en, en, en una cita literal, un nacional socialista incondicional. Nationalsozialist. Er war Ingenieur in einer Einheit, die Flakgeschütze reparierte und. Era ingeniero en in una unidad que reparaba ehm, eh, armamento defensivo, sí, eh, armamento de defensa. Un glühender Anhänger der Nazis. Y un fuerte, un fuerte, esto rápido porque la censura. Y un fuerte eh, defensor de los Nazis. Aquí. Eh, leyó varias veces eso pasado rápido perdón por la posibilidad de la censura leyó muchas veces eh, mi lucha de hitler y estaba centrado fuertemente en el, nazi en el nazismo en 1944 sollte er das kriegsverdienstkreuz mit schwertern erhalten recibió la eh, cruz de guerra el galardón a la cruz de guerra con Espadas, una gran condecoración de los nazis, una importante condecoración de los nazis. Annalena Baerbock ha often darüber gesprochen, dass ihr ha muchas veces eh, comentado que su um, abuelo era oficial. sie sie Ein Nazi-idealen wusste es jedoch unklar. Die Dokumente waren der Außenministerin nicht bekannt. Los documentos eran desconocidos por la ministra, dijo en una respuesta al ministerio respecto a una consulta del diario Bild. Und heißt es in einer Antwort des Ministeriums auf eine Anfrage der Bild-Zeitung. Waldemars NS-Vergangenheit war ein Kontrovers. Eh, el pasado de Valdemar era un tema controversial dentro de la familia. Recién en los años 90 aceptó, confesó que había sido parte del ejército. Bueno, eh, una vez más, eh, nuevamente, eh, una... Eh, una un, Nuevo reporte, bien condescendiente. Aquí básicamente escritas las mismas cosas. Eh, tú, tú, tú. Sí, básicamente las mismas cosas eh, en este esfuerzo de la prensa alemana por la limpieza de eh, la imagen de Analena. Pero aquí lo interesante, yo en un trabajo de búsqueda hoy eh, pude... Por ejemplo, recoger del eh, Arca de los Recuerdos eh, esto de aquí. Aquí una publicación de 2021, cuando Analena aparecía en campaña, cuando aparecía fuertemente abocada a su campaña. Y en el marco de esa campaña, como ahora acostumbran muchos políticos, presentó un libro sobre su vida, de alguna manera como acción propagandística para su campaña, para que la catapultara a los primeros planos. Bueno, presentaba en ese libro su programa, algunas cosas ligadas a Alemania, pero también un capítulo ligado a su vida personal. Y aquí lo interesante. Este es el reporte del libro en Spiegel. Verbo que utiliza a menudo su propia biografía e historia familiar en el libro como modelo para sus posiciones políticas. ¿Sí? Aparentemente, según su propio libro, eh, su vida, su historia familiar, determinó sus posiciones políticas. El desarrollo profesional de su madre, que estudió pedagogía social como educación de segunda oportunidad, explica por qué Verbo que está a favor de seguir formándose eh, con, bueno, un, Bafög llaman, eh, de, de que sigan las becas Bafög. Bafög llaman a un tipo de becas utilizadas en Alemania para patrocinar a los estudiantes eh, universitarios. En su momento eh, deliberaban sobre la eliminación de ese programa, por eso aquí la mención. Según Berbock, la abuela Alma, increíblemente orgullosa, segura de sí mismo y sobre todo afirmativa de la vida y sus experiencias de guerra, son una de las razones por las que desarrolló una pasión por el derecho internacional bueno lo recordaba el derecho internacional hasta la publicación de este libro desde el inicio de eh, la guerra en ucrania como así también de eh, el conflicto en la franja de gaza abandonó cualquier simpatía por el derecho internacional evidentemente y pensó en el abuelo valdemar atención de esto y pensó en el abuelo valdemar que llegó a frankfurt oda como oficial de la vea más durante la retirada cuando presenció la apertura simbólica de la frontera entre Alemania y Polonia en el puente del Oda. Frankfurt Oda llaman a una ciudad también llamada Frankfurt, pero no la Frankfurt famosa, la del aeropuerto, llamada Frankfurt am Main, sino a una ciudad ubicada en el este de eh, Alemania, en la frontera con eh, Polonia, eh, fr junto al río Oda, de ahí esto de Frankfurt, ande a Oda, Frankfurt pegada o a orillas del Oda. Eh, y bueno, en esa, recuerdo que en, esa, en ese acto de campaña ahí frente a los polacos, ella recordó, frente a Polonia, ella recordó emocionada que bueno que ahora las relaciones con Polonia parezcan tan buenas. Recuerdo a mi abuelo, que en algún, quien en algún momento como combatiente aparecía por acá, sí aparecía por ahí en ese puente de retirada con el ejército nazi, no después de las barbaridades hechas en Polonia. Lo recordaba a ella como algo simpático, no en esta mezcla de eh, pedantería, eh, y, eh, desinformación e ignorancia tan característica de esta señora. Podemos presentar quizás, adicionalmente, quizá, tal vez la única Publicación, la única publicación crítica respecto a Analena Berbock eh, durante estos últimos días y durante lo sucedido respecto a esta eh, cuestión. Presentemos entonces aquí la publicación de ND. Este un periódico de baja tirada ligado a la izquierda excomunista, neocomunista. Eh, aquí algunas críticas reales. Valdemar, el abuelo de Analena Berbock como apuntador o como soplón, ¿sí? o como secundario, es el título. Se sabe que el abuelo de Analena Berbock era nazi, pero uno duro, un, 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 un nazi bien duro, bien fuerte, esto recién... Salió a la luz ahora. Los frecuentes errores de lengua de analena verbo que han sido a menudo motivo de blasfemia. Por errores de lengua llaman a los furcios, comete furcios todo el tiempo. Aquí, bueno, aparece una traducción incorrecta naturalmente de los furcios en alemán, comete errores con las palabras, eh, generando sentidos completamente adversos a lo que quiere. Eh, por eso aquí, bueno, eso sin mucho sentido. Hoy en día corren por Internet salvas de risa, desprecios y burlos como las que alguna vez experimentó el presidente federal Lübcke, solo que en el momento de sus errores lingüísticos, el segundo jefe de Estado de la República Federal Alemana estaba enfermo y en el camino de la, a la demencia, pero la ministra de Asuntos Exteriores, un caso de psicolingüística, efectivamente comete errores. Todo el tiempo, bueno, recordarán lo de los 360 grados, ese un ejemplo, pero así como ese mil, solo que claro, cuando comete un furcio en alemán, eso carece de traducción, pues genera un furcio gracioso para el, alguien entendiendo el idioma alemán, pero si no carece de traducción el furcio, ¿no? Además de las correcciones a su propio currículo, le han dado fama de impostor y los numerosos plagios en su libro Now, ese libro ahora, cómo cambiamos nuestro país. Eh, no promovió una imagen de, de político verde, sino que la dañó. Ahora sabemos por primera vez más sobre su abuelo Valdemar Berbock y podemos especular sobre las profundidades del subconsciente de la ministra. No mantuvo en secreto a su abuelo y su época como soldado bajo el régimen de Hitler. Al contrario, en repetidas ocasiones ha querido ilustrar la historia con él y su vida como soldado en el pasado. El hecho de que Berbock fuera un oficial. En la reparación antiaérea fue sugerido por su nieta en su libro Codificado que supuestamente debía presentar su agenda política, ese libro de 2021 referido recién. Una novedad para el público interesado sobre los detalles de los archivos de la BEA, más que fueron descubiertos por periodistas curiosos del magazino, de la publicación. Bunte. Nos enteramos de que sus superiores nombraron al abuelo Bard, eh, Valdemar soldado dedicado en 1941 y también se dice que estaba completamente arraigado en el nacionalsocialismo. Eh, en 1944, Berbock recibió la Cruz de Mérito de Guerra con Espadas. Bajo los nazis esto se consideraba un alto premio por méritos especiales en operaciones bajo armas enemigas o por méritos especiales en la guerra militar. Militar. En el expediente de Valdemar se encuentran estas valoraciones. Persona práctica, destacada, con mucha iniciativa y nacional, socialista, incondicional. Cuando se les preguntó a los funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores, afirmaron que su jefa no había tenido conocimiento previamente de este expediente, que no tenía conocimiento de estos documentos. Cuando la ministra de Asuntos Exteriores, aquí comienza una crítica interesante y la única verdaderamente publicada en los medios alemanes. Cuando la ministra de Asuntos Exteriores incluía a su abuelo Valdemar en, los en sus discursos y declaraciones, parecía orgullosa y alegre al mismo tiempo. Sí, efectivamente, así recuerdo yo también sus declaraciones. Por ejemplo, en mayo de 2021, en una conferencia en el grupo de expertos estadounidenses Atlantic Council, charló alegremente sobre la Europa ampliada. Contó cómo estuvo en 2004 junto al entonces ministro de Asuntos Exteriores, Joschka Fischer, en el puente de Frankfurt-Oda y tomó participar en esta reunificación de Europa, es decir, la reunificación, eh, la reunión de Europa, y luego continuó divagando en inglés. Y ese fue realmente el momento en que pensé, wow, no solo estamos apoyados en Josh Fischer, sino también en nuestros abuelos. Qué barbaridad dicha, claro. Eh, efectivamente, los nazis y el abuelo de ella seguramente también, efectivamente querían la... la unificación de europa, pero querían la unificación de europa bajo el yugo nazi, querían el tercer reich sobre toda europa. así que eh, esta reunificación de europa, actual eh, o ligada a la unión europea, eh, no en este momento, sino por lo menos en 2004, eh, no respondía al deseo y al legado de los abuelos. los abuelos querían conquistar europa, no la unidad de europa, pero bueno. así, de superficial y de ignorante, esta señora. De pie victoriosamente sobre los hombros de nuestros abuelos. ¡Guau! Wow, una mujer tiene que resolver esto primero. La política de distensión de Billy Brandt puede haber quedado en el camino, pero Analena Berbox se ve orgullosa sobre los hombros de su abuelo, fallecido en 2016 a la edad de 103 años, y que una vez luchó en ese mismo puente en Frankfurt Oda, como ella dijo al público. Eso fue a principios del 45. Las primeras reacciones tras el descubrimiento de los expedientes. Sin embargo, son extrañas. De repente hubo un gran encogimiento de hombros por todas partes, así, y realmente es una buena caracterización de la reacción de todos los medios, así como, oh, bueno, no hay poder, opinan las columnas del periódico de derecha Focus, que por lo demás nunca pierde la oportunidad de agitar, blasfemar y enfurecerse contra cualquier partido verde. Franz Josef Wagner, el escritor de la epístola de la carta en la página 2 de Bild, también interviene con camaradería y escribe, en casi todas las familias alemanas hay un abuelo que guarda silencio sobre los horrores de los nazis. Esto es lo recién leído. Pero, ¿qué pasaría si 24 horas después del ataque de las tropas de Putin a Ucrania, el ministro de o la ministra de Asuntos Exteriores dijera que las sanciones impuestas por Alemania arruinarán a Rusia? ¿Y qué pasa si luego le dice alegremente al Consejo de Europa que estamos librando una guerra contra Rusia? El abuelo Valdemar sigue de gira como sencillamente un apuntador del ministro de Asuntos Exteriores en enero de 2023, apuntador en el sentido de un soplón, ¿no? como una voz eh, apuntando a, al oído de Analena. Bueno, esta es la pregunta, ¿sí? lo del de pasado nazi del abuelo, una cosa del abuelo, pero cuando eh, acomete con estas... Eh, barbaridades como queremos arruinar a Rusia, estamos librando una guerra contra Rusia cuando Alemania no participa directamente en una guerra contra Rusia. Bueno, ahí de repente ese legado familiar aparece en cuestión, aparece en duda, ¿no? Respecto a su a su a su influencia. El, la ministra de Asuntos Exteriores tiene una comprensión muy limitada de la historia. En un programa de entrevistas, por ejemplo, hizo aparecer tanques ante los ojos del espectador como en el siglo XIX, aunque este tipo de máquinas mortales de acero solo se utilizarán durante la Primera Guerra Mundial. En Twitter elevó a Nigeria a la categoría de excolonia alemana, a pesar de que este país africano había sido conquistado y subyugado por los británicos. Namibia, colonia. Alemana en África, no Nigeria, qué bruta, por favor. Y luego está el reclamo de felicidad mundial de la nieta, que corre por todo el mundo porque sin ella las guerras y los conflictos no se pueden resolver y los derechos humanos están en peligro. ¿Es este engrandecimiento personal también un legado de la época del abuelo como maestro? Sí, Alemania quiere volver a ser feliz al mundo y se está armando para ello. Todo esto escrito de manera irónica, obviamente. La arrogancia instructiva pronto será seguida nuevamente por una acción militar. En cualquier caso, la jefa de la diplomacia alemana no parece confiar únicamente en la diplomacia si se toma en serio su lenguaje militante, especialmente contra Rusia. Me deslicé brevemente a una trinchera, dijo a Spiegel, un medio, en agosto de 2021, cuando inicialmente lanzó una campaña de difamación contra sus críticos debido a los numerosos plagios de su libro. Zanja, el abuelo Valdemar, te envía saludos. Se han reído mucho de, las, de los constantes lapsus lingüísticos. Todavía no se ha hablado del oscuro subconsciente. Una tarea para los psicólogos. Bueno, esta es la única expresión crítica de esta noticia eh, llevada a cabo por este medio, un medio de sí, ligado a. Eh, la vieja Alemania democrática la vieja Alemania eh, eh, comunista eh, bueno esa es la situación de los medios en Alemania con excepción de los out medios de alguna manera considerados outsiders sí marginales todos presentan la misma narrativa de bueno, presentar eh, una deriva hacia el autoritarismo cada vez mayor como una defensa de la democracia y de la libertad. Podemos presentar eh, como cierre algunas eh, declaraciones bastante interesantes respecto a lo referido ayer, a las mm, palabras de Trump, las cuales desencadenaron... Una ola de repercusiones en Europa, esto de eh, si no realizan su contribución a la OTAN, nosotros no vamos a responder por la defensa de los europeos e incluso vamos a patrocinar a Rusia en sus ataques. Sin nada más y nada menos que eso, dicho por Trump hace dos días, esto generó un vendaval de críticas y de reacciones. Hoy mismo apareció la reacción de. Eh, el jardinero Borrell quería presentarlo hoy porque ayer cuando realizábamos un análisis, presentábamos la noticia de Trump, no, no, no habían aparecido todavía. Antes de esto, recordamos naturalmente, demoledores y demoledoras, por favor, acompáñennos con el like, con el pulgar arriba y recuerden también aparecer suscritos al canal con la campanita de notificaciones. Nos pueden acompañar a través de Facebook e Instagram, también a través de TikTok y Rumble. Y si nos quieren ayudar con eh, un aporte a través de PayPal o mismo una me membresía, bienvenido naturalmente, nosotros agradecidos de corazón. Aquí. Como siempre, eh, sin necesidad ahí de paso, pero lo llaman los periodistas y él no puede abandonar los focos, las luces, y va a presentar esta nueva versión de Borrell, la versión de Borrell irónico, la versión de Borrell sarcástico. Atención a esto, ¿eh? Vamos, otra vez. ¿Algún comentario sobre los eh, dichos de... Eh, de Trump, eh, puedo ser sarcástico, así como con una sonrisita sobradora. Let me be sarcastic. Puedo ser sarcástico. Durante esta campaña electoral en Estados Unidos vamos a ver y escuchar un montón de cosas. Let's be serious. Pero seamos serios la la otan no puede ser una alianza militar a la carta pero evidentemente sí representa una alianza militar a la carta no puede ser una alianza militar dependiente del de humor. The president of the US on those days. no puede ser una alianza militar dependiente del humor del presidente de los Estados Unidos según el día you sí no eh, depende quién sos vos eh. oh, serios. Vamos, seamos serios. Bueno, para eh, Borrell, la seriedad no, nada más responde únicamente al ataque contra Rusia y el patrocinio de la guerra contra Rusia. Si alguien lo rechaza, entonces eh, aparece una. Eh, caracteriza eh, a la, la alianza como una alianza eh, militar a la carta. También podríamos caracterizar como a la carta la decisión de. Eh, el gobierno de Biden de patrocinar la guerra, de motorizar el conflicto, lo mismo que los gobiernos anteriores, en un marco de muerte cerebral de la OTAN, así lo había llamado, así lo había llamado el propio Macron. Eso también a la carta, pero bueno, esa carta permitida, la carta de platos principales antirrusos permitida, pero la carta de postres eh, prorrusos, o por lo menos eh, no antirrusos, neutrales respecto a Rusia, de Trump esa completamente rechazada esa carta ese menú en el restaurante de la OTAN. Let's be serious. Serios. NATO cannot be an alliance à la carte. Not, la OTAN no puede ser una alianza a la, a la carta. It exists or it not exists. O existe o no existe. But I'm not going to spend my time comment. Pero no voy a perder mi tiempo comentando cualquier idea estúpida que se dice en la campaña de los Estados Unidos. Y media vuelta y así con una actuación. Después de la, del comentario, después de, la, de, su, de su intervención teatral, abandona indignado. Eh, el estrado, ay no voy a comentar bueno, ya he hecho el comentario Borrell, qué personaje qué pedante, qué soberano B.E.U bueno, esto apareció hoy eh, respecto a lo de Trump, por eso lo queríamos presentar aquí antes de eh, antes del final de esta transmisión del de día de hoy eh, recuerden una vez más acompañarnos con el like, eso nos ayuda contra la censura. Por cierto, recuerden también que este viernes vamos a realizar una charla con el profesor Antonio Alonso Marcos, un viejo amigo del canal, bastante tiempo atrás la última charla con él, así que seguramente presentará muchas cosas muy interesantes. El domingo, como siempre, una charla con Fernando Moragón y para la semana próxima... Una vez más, presento eh, el trailer de alguna manera, el anticipo de novedades y noticias muy, pero muy importantes para eh, el canal. Vamos a realizar el lanzamiento de algunas cosas muy, pero muy interesantes. Así que, demoledores y demoledoras, atención. Acompáñenos con mucha atención porque vamos a presentar algunas cosas muy, muy buenas. ¿sí? Redondeamos por hoy la transmisión de moledores y demoledoras. Hasta el día de mañana. Los quiero mucho. Muchas gracias Beatriz Pulido, como siempre, por la moderación y hasta mañana. Chao.